Hablamos ahora del stopway. El stopway es la zona de parada, que es una zona en la cual eh, el piloto puede considerar en sus cálculos que la frenada eh, del avión, si tuviera que frenar porque tiene un fallo de motor, pues está incluida en la distancia de frenada, puede frenar sobre esa zona. Tiene la misma anchura que la pista, tiene las mismas limitaciones de pendiente, excepto que no tiene el 0,8 este del último cuarto. Eh, la unión con la pista de clave 3 o 4 Debe tener un máximo radio de variación de 0,3 cada 30 metros, o sea, el radio este que hablábamos de curvatura, es un radio mínimo de 10.000 metros. Debe soportar el peso de aviones en deceleración en función de cómo la hagamos, pues eh, la podemos hacer para que soporte todos los aviones que salgan, o si se sale un avión o más que haya que reasfaltar, y que tenga buena superficie con en enrojamiento, o sea, que tenga una superficie con buen enrojamiento en mojado. Bien. Tenemos también el clearway, que es una zona libre de obstáculos. El stopway sirve para alargar la distancia de aceleración frenada, la, la ASDA, la S -A -S -D -A, Accelerated Stop Distance Available, porque es la que hay, no la que tarda el avión. Y el clearway sirve para el, alargar la distancia de subida a 35 pies. Entonces se pueden complementar. De hecho, un stopway podría tener un clearway asociado. Normalmente, si tenemos suficiente anchura, porque la, la anchura tiene que ser 75 metros a cada lado del eje, más que la pista, que es el stopway, pues normalmente un stopway tiene asociado un clearway. ¿Cuándo no lo tendrá? Pues cuando tengamos obstáculos a los lados que no nos permitan tener ese ancho libre de obstáculos. El clearway puede estar, por, encima, por ejemplo, por encima de un lago. Porque lo que nos permite es que el avión despegue con menos velocidad y vaya subiendo hasta los 35 pies sin tener obstáculos. Las limitaciones, pues el terreno no debe sobresalir del plano inclinado de 1,25 que parte del, de la línea perpendicular al eje al final de la pista, a su altura, y los cambios de pendiente tienen que ser suaves si, si hay pendiente ascendente. No debe tener objetos frangibles por pues si el avión tiene algún problema, pues que no se encuentre con nada para, para chocar. Aquí tenéis, por ejemplo,. Eh, un clearway asociado y una resa. Fijaos que el clearway, la resa empieza al final de la franja, que son estos 240 x 150, y el clearway, en cambio, empieza antes. El, el clearway empieza porque no tiene que esperarse esos 60 metros que tiene que irse la franja desde que acaba la pista. Entonces, el Clearway empieza donde acaba la pista y la resa empieza donde acaba la franja. Nos queda la zona de funcionamiento del radioaltímetro, que es una zona nivelada antes del umbral de aproximaciones de precisión, de como menos, como mínimo 300 metros de largo y 60 metros a cada lado del eje, que está nivelada para que el avión, cuando está a punto de tocar, tiene un radioaltímetro, tiene un radar que le va dando con exactitud la altura. Entonces, para eso tiene que tener una zona nivelada donde la onda rebote bien. Entonces, por eso se evitan cambios de pendiente por de 2% máximo. Cada 30 metros. Y puede ser menos ancha si hay un estudio que demuestra que los radioaltímetros funcionan bien. Y con esto terminamos este apartado.